Según esta especialista en inmunizaciones del Hospital Regional de Trujillo, las contraindicaciones que establecen las directivas del Ministerio de Salud respecto a la vacunación anti-COVID es netamente para personas con una hipersensibilidad extrema a varias alergias. O sea, si soy alérgico al paracetamol, al ibuprofeno, o sea, eso no significa que no te puedes vacunar. Pero si tú tienes una alergia y cuando puedes comer algún alimento o algún medicamento, pero te genera un desmayo, un shock, eso significa que tú eres una persona hipersensible, entonces en ese caso no te podrías vacunar. Los menores de 18 años tampoco se vacunan. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas hipertensas y diabéticas o con otras patologías? Por eso, en los adultos mayores que son a partir de 60 años, que tienen algún factor de riesgo asociado crónico, diabetes, hipertensión, asma, ellos se pueden vacunar. Pero si nosotros vemos que la persona tiene al consumo de medicamentos que baja su sistema inmunológico de manera prolongada, como son los corticoides de manera prolongada y tiene que afectación con la parte inmunológica, en ellos no se podría vacunar. La enfermera también se refirió a algunas cefaleas o fiebre que podrían presentar algunas personas tras ser vacunadas. Recordemos siempre que para la vacuna del niño, la vacuna del adulto, de cualquier tipo de persona, no hacemos el uso preventivo de un medicamento, sino cuando sentimos un efecto, que es fiebre o un dolor intenso después de la vacunación. Entonces es ahí donde se recomienda solamente el uso del paracetamol. Es el único. Tengamos en cuenta que en la segunda fase se vacunará a todos los adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidad, población de comunidades nativas o indígenas, personal del INPE y personas privadas de la libertad. Y en la tercera fase están aquellos ciudadanos de 18 a 59 años de edad.